to be here. Thank you so much. I appreciate you and Angel so much and all the help you have given us and doing this, creating this workshop together with Inti, who is a person that I have been wanting to collaborate for such a long time. And I admire a lot his work. It's just amazing to see indigenous cultures being preserved, indigenous knowledge thriving and being valued. And that's why we are here. We are here to learn about indigenous cultures and the sacred uses of mushrooms. So we're gonna talk about like a very sacred subject today, guys. We're gonna talk about ancient sacred use of mushroom that has to be very respected. It has been passed through generations. It has resisted colonization and all that has destroyed indigenous peoples all around the world. And it's so amazing to see that everywhere around the world, indigenous peoples have been through the same threats, the same kind of genocides and other very horrible things like boarding schools. And the same has happened to the people that has been using this mushroom for such a long time, Amanita muscaria, which is the mushroom that I'm gonna talk about to you guys now. It's a very special mushroom because I think it's also the most ancestral mushroom, sacred mushroom that we have in the world. There's so much to be talked about this mushroom. It's like a world of research, and so many peoples have actually stories with this mushroom. And there's so many to be talked about as well, about the toxic compounds of this mushroom, which we're gonna be looking into that. So first of all, the first magic of this mushroom is that he's an ectomycorrhizal mushroom. So he does, he forms symbiotic relationships with trees, which is pretty much amazing. He helps trees to survive, and very important trees like birch trees, cedars. Cedar is not so much, but sometimes pine trees, oak trees, spruce trees too. And yes, these trees love these mushrooms. They do this symbiotic association that the trees help the mushrooms with carbohydrates. They give them this source of sugar, while the mushrooms will help the tree with minerals and exchange of water. And same as the tree, the tree is also like protecting the mushroom. They're basically depending on each other to survive. And this mushroom is growing on the roots of these trees mycorrhizally. And you guys can only imagine how much power of communication and of resilience this mushroom have, because these trees, they are not in very like hot places of the world, right? They're in places that are cold usually, but they are now everywhere actually. Pine trees are even here in the middle of the Northeast of Brazil, we see pine trees now. So, but we don't see Amanita muscaria. As you guys can see on this map here of iNaturalist, pretty much Amanita muscaria is on colder regions of the planet. It's not in my region of Brazil. I'm actually here kind of in the heart of Brazil right now. And it does not grow here. There is no, I haven't seen, I've seen pine trees here, of course, but not Amanita muscaria. And I keep an eye out because I love this mushroom. In the south of Brazil, it's common to find Amanita muscaria and so many other places in the world, right? And now we're gonna talk about the compounds of Amanita muscaria, which is really important to understand the toxicity that the mushroom have and all of that. So let's start with muscarine, which was actually the first isolated compound of Amanita muscaria. And that's like where the name muscarine comes from. It's actually a compound that is not very present in the mushroom. It's like 0.00003%. So it's very mild. Like, I mean, the pharmacological activity, it's barely there. Only if you consume a lot of mushrooms, you're gonna feel more of the muscarine effect. And also, you never know, maybe there is a mushroom that produced more muscarine than others. So muscarine, guys, is a toxic compound
that has been, it's found in other mushrooms of the world, like, you know, CB species, which are mortal species, usually the the deathly species, usually does have this compound. Muscarine is very toxic to humans. And some of the symptoms that you're gonna have, it's important to know because of other mushrooms too, is excessive perspiration, salivation, blurring of vision, abdominal pain, nausea, vomiting. So you start lacrimating and like basically liquids start coming out of you everywhere, like lacrimation and just transpiration. And also it makes you want to pee as well, muscarine. So be careful, like if you feel these effects, go to a hospital, because if you eat a mushroom that has muscarine, you do need help, like a hospital help. You know, first like take activated charcoal and all that, and then get to the hospital. If you're far away, you know, take some activated charcoal before and just go to the hospital, yeah. So, but actually the compounds that are very important in Amanita muscaria are ergotenic acid. And this compound becomes muscimol when decarboxylized. So when heated or when put into the acid, in an acid solution, this compound loses a carbon molecule and becomes muscimol. And actually, there's a lot of studies that need to be done, like, and there's a lot of studies that have been done with these compounds. And ergotenic acid does have a different effect on the body, different than muscimol, that will have like a more, the indigenous people say that as well, that when the mushroom is dehydrated or like, and gone through the process of like heating or something, it becomes more potent, the effect. So muscimol is supposed to be a more potent molecule, but also ergotenic acid does have like its qualities. It's much more exciting. It does give you more energy. That's what I heard from experiences of people. How do we know that? Because of the preparation of the mushroom. And we're going to be talking a lot about the preparation of the mushroom, but first we're going to go into a trip into Siberia. So this mushroom is very special because a lot of animals actually love to eat this mushroom as well. It's eaten by bears, deers, reindeers, absolutely love them. Insects absolutely love them too. And it has many popular names around the world. It's very known because it calls a lot of attention, right? And it's very powerful. So in central Guatemala, Mexico, Central America, it's very related to the Thunderbolt legend. So its popular name is related to lightning. And it's also because it does show up after lightning, right? A lot of mushrooms love lightning. So when there's rain and lightning, there's a lot of mushrooms that are gonna appear. And a lot of indigenous people know that. And Amanita muscaria is definitely a mushroom that are seeked out after thunderstorms. Bay agaric, it has like the most common popular name for English speakers, Bay agaric, because it was used as a fly attractant. So it attracts flies. So they mixed with milk. People all around the world mix Amanita muscaria with milk, like leave it on a little plate or something like that. And the flies that are attracted by it and they draw, they just die on the milk, right? And then the last popular name that I've heard about is Wapak. And now we're gonna go into Siberia. Wapak is also related to the trap of a wolf in Siberia. And it sort of like relates to the eagerness of the people when they see the mushroom, how eager they are to go and get it. Just like the wolf is very eager to go and get what is inside the trap. But the mushroom is very powerful. So it's kind of like a sort of like a trap too, right? Anyways, so there are two regions of Siberia that are very important. And I feel that it's much more important to talk about them because they have a much ancestral and very respectful and deep use of Amanita muscaria.
So this is the region I'm going to be focusing due to the time that we have too. But I hope in the future we bring peoples like from all over the world. We bring Chukchis and Koryaks and Itomans and Inuits and Yukagiris and Evans and to come talk to us about Amanita Muscaria, like to leave this as an open conversation. I wish we had somebody from the Kanti or the Salkup or the Ganasan or the Cat talking to us here. And if I knew someone, definitely I would have invited this person. But as we don't, so you guys are gonna stick with me. I've been studying this mushroom from far away from other regions in the world and meeting it in the forest. But these people really do have a deeper relationship to it that I could ever imagine having it. But we're gonna talk about how there are our relatives. They are relatives to the indigenous of peoples of America. They are actually the first peoples. They are our ancestors. So we have like new studies, new archaeological studies, new DNA genetic studies showing that a big population came from Siberia to the continent, the American continent, about like 20,000 years ago or even more. And when the Bering Strait was actually a land bridge. So our regions are very connected in the globe. We used to be the same. The Americas and Siberia used to be the same land when that was the Ice Age, right? During the Ice Age, guys, there was three times more ice than curling present. So you can imagine that there was a lot of more land that showed up with the ice. So most of North America was covered by ice, as you guys can see. But amazingly enough, this little cold place here in the north of the world, the Beringia, we call Bering Strait, right? Like this little place was not covered in ice. It was actually a hotspot for life to be there while the world was mostly freezing. So Beringia was, a lot of studies are showing that this amazing region of the world had like spruce trees growing in it during the Ice Age. So if there was spruce trees growing here, that was Amanita Muscaria very probably, right? Also growing here in this region. So the people like were able to live here for thousands of years waiting for the world to cool down, right? To get hot again. And during this time, for thousands of years, these people were living here. And Amanita Muscaria was also living here. And with phylogeographic analysis, we have been able to, of Amanita Muscaria, we have to been able to really prove that here in the Beringia, there was a forest refugee right here. And that plant and animal were able to live here during a very cold time of the world. Also, this region is very important because these petroglyphs are right here in Chocotka. And it's probably done by the ancestors of the Chukchis, which inhabit this region. Very important people. The ones that I've researched the most are the Chukchis. There is a lot of very interesting materials about them. And these petroglyphs, guys, are probably about 2,000 years old or maybe more. And it shows people with our theory that it's Amanita Muscaria. So it's also the Amanita Muscaria mannequins right here. It's the beings that show up to you when you eat Amanita Muscaria. It's for the shamans. And I'm going to talk more about them, because they're very important for the sacred purpose of consuming Amanita Muscaria. So now we have to understand the culture of Siberia. We have to understand the culture of these indigenous peoples, at least a little bit, to understand the use of Amanita Muscaria, why they used Amanita Muscaria. So here we see like a family of reindeer herders in their yaranga. Yaranga is a type of construction done by the Chukchis, and it's kind of like a teepee
they also had subterranean constructions more in the seaside of their region. But then the Yarangas are easier to move since some of them are nomadic people, especially the reindeer herders. So there are two types of subsistence, how they survive, right? So they differentiate themselves in different groups of indigenous peoples too. That happens. Like the Chukchi, there is the reindeer Chukchi, the Chukchi that will survive in the tundra and in the taiga. They will survive in the continent, inside the continent, in the countryside. And they're gonna be like mainly or herding reindeer or hunting reindeer. And reindeer is everything for them. Like they will do their houses, their drums, all their weapons with reindeer. Because if you live in the tundra especially, you're not gonna see a lot of big trees. There are a lot of vegetation here, but as you guys can read here, they're not more than centimeters tall. There are like trees, there are birch trees and willow trees all around, but they're just centimeters tall. But if there are these kind of trees here, there's probably also Amanita muscaria. So when we have the maritime Chukchis, the Chukchis that live with the sea, from the sea, the ice is so important, guys. And with climate change and the ice melting, the livelihoods of these people is also changing so drastically. They depend on whales, they depend on walruses, they depend on them for all their survival. And it's so unfortunate that we have been seeing so many whales dying this year from so many accidents and so many things. Climate change directly affects these people. Ice is everything. Ice is life. When we see ice in this kind of region, we think, oh, it's so desolate. It's so, I don't want to be here, right? But no, it's full of life. Under the ice, it's full of life. And there's like cyanobacteria and other like living sea life, fishes living underneath it. So I've read these amazing books by this Chukchi author. Every time I study a culture, I try to go into the authors of this culture, like the indigenous authors of the cultures that I'm studying. I'm an ethnomycologist, and that's pretty much what I love to do in my life, studying all sorts of cultures and learning with them. And Yuri Rikel is an amazing author, and I'm loving all these books. Some of them are just like, so it takes you to Siberia, it takes you to their life. And then when you understand their way of life, we can start to help them to preserve that as well. And yes, and nowadays, the Chukchis are actually mycophiles. So back in the days, mushrooms for the Chukchis were like reindeer food. So reindeer just is crazy about mushrooms. Reindeer, they will run away from where they are supposed to be to go after mushrooms. If they smell mushrooms, they will just go towards the mushrooms. They also survive because of lichens during winter. And of course, lichens are algae and mushrooms. So the reindeer, so the Chukchi for them, mushrooms was for the reindeers. But then when the Russians came, colonization and all that, Russians love mushrooms and they have a lot of culture of going wild harvesting. So they started learning with the Russians and making exchange with them. And then they started valuing the mushrooms as well. And nowadays, if you go to Chukchoa, a lot of people will be talking about mushrooms, will be going to look for mushrooms over there. So this is a very good work. And if you guys wanna have more information about what we're gonna talk more now about the sacred use of mushroom of Amanita muscaria, look into this work. It goes really deep into the sacred uses of mushrooms and other uses that the people did for Amanita muscaria. And now we're gonna be going into this ethnomycology. So the purposes for taking Amanita muscaria for these indigenous peoples.
was sacred and magic activities, recital of epics and singing. So just like talking the whole night and storytelling, right? Chanting and storytelling and singing, work and physical effort and heroic actions. So really deep physical work. And we're gonna go into every use a little bit deepen. So in many cultures, just the shamans were allowed to eat Amanita muscaria, and only the shamans would eat it, such as the forest nanette, the cell cup, and the cat. But in other cultures, ordinary people would also eat Amanita muscaria if they had to, for those purposes that we're gonna be talking about. And also, like, there are differences. In some societies, only men use the Amanita muscaria, while in others, everybody use the Amanita muscaria, women, men, and etc. But anyways, the sacred and magical activities, guys, it's very important. Like, it's the duty of a shaman, you know, like, it's not only helping the healing, the sick, but also it's helping the community thrive. The shaman for these indigenous peoples is also a leader, is a person that has to take tough decisions. It's in a tough world, in a very cold and dark place sometimes, and full of challenges. You imagine living on that condition that is living in Siberia, right? But they thrive there, and they to communicate, like, the shaman doesn't necessarily need to take the mushroom to go into the state that we're going to talk about. Like, a strong shaman will not take the mushroom, does not need to take the mushroom. He has enough training to go into these stages just with chanting or drumming or other techniques that they develop. But it's to communicate with the souls of the dead and with spirits. And you imagine how Amanita muscaria is very connected, more connected to the earth and to the dead world, right? To the soul of the dead, to that kind of thing, because it's in the earth. And yeah, it's also contributing to that recycle of organic matter. We have the treatment of diseases, of course, very important. Also giving a name to a newborn child. New names were very important to give a name to a child. It really represented also the kind of the personality of the child and what it would go through life in some ways, making clear the cause of a dangerous situation and finding ways to overcome it. And also, guys, when they give a name to a newborn child, they do this ceremony, this really big ceremony of giving the name as well. It's really beautiful. Interpretation of dreams, prediction and fortune telling. They used it a lot to, like, try to understand causes, like, why this happened. What I can do to remediate what happened. There is a disease outbreak in the community. What we can do to help stop this disease that is going into our community. And also visiting different worlds and flights of the earth. So they could, like, the shamans can, like, get their soul out of their body and actually fly over the earth as well. And the Amanita muscaria spirits, they help with that. The mushroom helps with that. So there's something very particular about Amanita muscaria, because there's going to be these beings, the mannequins that we call, that will help the shaman go through this. So the shaman actually takes the mushroom so he can meet these spirits, and these spirits will be the ones that will connect the shaman to the world of the dead, to, like, whatever it needs from great creator, right? Whatever it needs from the spirits, the answer that it needs. The Amanita muscaria mannequins are super important. They will give you the information in songs. You have to really respect the mannequins also. Like, before taking Amanita muscaria, one thing that every culture does, every shaman or a regular person does in Siberia, is tell the mushroom why he's taking Amanita muscaria. The mannequins will also question the shaman when he has taken the Amanita muscaria, why he has taken the Amanita muscaria. And the shaman has to be respectful, answer them, because the mannequins can be mischievous, guys. They can take you to
sometimes they won't give you an answer. They will take you on a trip or take the shaman somewhere else. And either way, that's the way it is. So the mannequins will also have they have their own will as well. And yeah, there's a lot of things to be said about the mannequins, and they are represented in these petroglyphs. And a lot of other like indigenous peoples talk about sort of these beings that Amanita muscaria brings, like the Japanese. The popular name for Amanita muscaria is actually one of the popular names is the long-nosed red-faced goblin mushroom. And it actually refers to elusive magical mountain-dwelling goblins that are respected as temple guardians and feared for their fondness of mischievous pranks. So yeah, so you see like in different like cultures, in different, how the name also connects to some of the things that we saw about Amanita muscaria, the mannequins, right? And also like taking Amanita muscaria really helps with courage. The bears eat Amanita muscaria in the mating season. So when the male bears, right, will eat to look for the females. It helps them being courageous because they have to go through a lot sometimes dealing with other males and competition and all that. So the shaman will also take Amanita to have courage to go into this world, to have courage to go and talk to spirits and the world of the dead. You have to have a lot of courage to do that. Like I don't know. Just with the help of a shaman, of a Siberian shaman, maybe. I don't know if I would, though, take a high dose of Amanita muscaria in any situation. I mean, only if I really needed to, like, but I don't know. Anyways, I'm diverging a little bit here. Physical resistance, guys, that's a very important use of Amanita muscaria. The physical resistance, especially for Siberian people that have to do these strenuous activities in the snow, who has walked on the snow knows how much that is difficult, much more difficult than to not walk on the snow, right? And sometimes even like old people have to walk for 30 kilometers, you know, 30 miles. And for that, many indigenous peoples in Siberia, they will take like two caps of Amanita muscaria, dehydrated, and do like these physical intense activities. Some Kodiak women, they will like just chew little pieces of Amanita muscaria while they are taming the hides of the animals. Taming the hides is a very hard activity. I don't know if you guys ever did that, but it's super hard and also very smelly too. And of course, hunting, guys, they hunt whales. So in little kayaki boats, they have to hunt whales and walruses and polar bears as well. They hunt polar bears. So they really need some courage right there. And it really helps the hunters to have energy as well. When the hunters are tired, like of waiting for the animal, they will eat like a cap of a mushroom, dehydrated. It's very important, guys, the preparation of Amanita muscaria, and we're gonna talk more about that. But for now, the last thing that they use Amanita muscaria for is a recital of epics and singing. So it's very important, the chanting, the singing in a lot of these societies. It's like in some societies, every person has a autobiographical song. So you have your own personal music that tells about your life, and your grandchildren will sing that song. And we will remember about you when you're gone. You know, it's that kind of thing. So they will sing about like very important events that happened in their life as well. And this songs, these chants are very old and ancient. So they will take sometimes Amanita muscaria to help them sing throughout the night and remember the long forgotten songs about their relatives that died so long ago. You know, it's
that sort of like really deep relationship into the community, into your ancestry as well. Your ancestry is like, yeah, it's so beautiful. I don't even have words to say that. Anyways, I just wanted to bring the sunglasses because I really loved knowing about like how the sunglasses, they used sunglasses, right? The traditional sunglasses. That's how indigenous peoples did sunglasses. You had just a little opening here and it just covers your eyes. Of course, because of the snow, it reflects a lot of sun and it can really hurt your eyes. So I just love the sunglasses. And then we have the preparation and consuming, which is very important. There are so many ways of consuming Amanita muscaria, people. It's just like 15 different ways of consuming Amanita muscaria, or even more. But you have to be careful in every way you consume. The most dangerous form of consuming Amanita muscaria is fresh mushrooms. And all the indigenous societies kind of have that with fresh mushrooms. They know not to consume more than 3 fresh mushrooms or you might die. You might actually die if you consume even 2 mushrooms. 2 fresh mushrooms are dangerous. They say that 1 fresh mushroom is equals 3 dehydrated mushrooms. So you guys have an idea as well. And also the way of the dehydration or making an extraction or something like that, it really does make more digestible, I guess. It lessens the ill effects like vomiting or that other bad like convulsions and other things that it can happen if you consume a lot of Amanita muscaria. It's a lot about the dosage, guys. And so it's also, they prefer consuming the new mushrooms, the fresh mushrooms, rather than these old mushrooms that you know, that the old mushrooms have like the caps that are big and almost turning, as you guys can see here. And these mushrooms, they harvest, but just to do the micro doses, just to do the physical resistance, just to help on the daily life, on the daily chores that we talked about. But for the sacred purposes, they will always prefer the fresh fruit bodies, like the least mature fruit bodies, like these little ones, like this little one is perfect. These are also perfect. These 3 ones are also, this on the middle one is already opening a little bit, but I think it's still pretty good for the sacred purposes. The ones that are already being eaten, they will just leave for the animals, of course. The reindeers will probably get there first before anyone. And the dehydration, the way they dehydrate, sometimes it's like hanging on the trees, on the pine trees, just like the Christmas trees. So they sun dehydration is very common in other indigenous peoples too. So it's very interesting. Also, like when you dehydrate people, like you don't leave that during the night, because during the night it will get moist from the night, you know, it will get dampness. So you bring it inside, you bring it into your home, and then you dehydrate. You just finish dehydrating in your fireplace, hanging it on the top of your fireplace. You know, this is a sort of a teepee. They also had some indigenous people of Siberia also lived in teepees, just like our indigenous Americans relatives, my relatives. And in Japan, they harvest the whole mushroom and they just dehydrate under the sunlight as well. On bamboo trails. So they just leave the bamboo trails with the mushrooms to dehydrate on sunlight. Once dry, the mushrooms are inspected for mold. And then when it's good enough, they will save the mushrooms. It's also much better for storage to dehydrate. And that's one of the main purposes of also dehydrating. Not only because once dehydrated, we'll also have more muscimol and will pass through like some sort of filter, right? And become less, it will become more digestible. So, and also because of storage. So these 2 reasons are very important for dehydrating the mushroom.
And yeah, in Japan, some people also sprinkle a little bit of the dry mushroom in salads to give a little bit of enhance the flavor, right, of the salads you're eating. And also this in Japan, in Sanada town, they will also pickle Amanita muscarias. They will first boil the mushroom in water, discard the water, because muscmol and ibotenic acid are water soluble. So they will, and also muscarine is water soluble. So they will go into the water and the mushroom will, of course, will be without toxins. If you do that process, the mushroom will be pretty much without toxin, and they will pickle the mushroom and then eat the mushroom and not have hallucinations or anything of that. It's just for culinary purposes, really, in Japan that they eat Amanita muscarium. So that's the secret, guys. The compounds are soluble in water. So when you do an extract or when it goes through your intestine, your digestive system, it will come out in your ear, in your urine as well. So when reindeers eat Amanita muscaria, they will pee, and their urine will be also psychedelic. And if you're a Chukchi, if you're a Koryak or any indigenous people, they use everything of the reindeer. There is no such thing as not using something. It's the blood, it's everything that you use, the poop of the reindeer. So why not as well drink the urine of the reindeer? Something very natural. And also it's like a filter. It's much like more, you will have less effects, less bad effects if you drink the urine of a reindeer, because that has passed already through a system. They also drink the human urine as well. Human pee, you can also drink the pee of a human, and you also get high again, because these compounds, the psychedelic compounds will, they are water soluble and they will come out in your pee. And yeah, and reindeer is also another way of consuming, is when the reindeers are high on mushroom. If the reindeer got there before you and they already ate the mushroom, and if you're already gonna kill a reindeer to eat, if you kill that reindeer while it's hallucinating, if you eat the meat, you'll probably also have some of hallucinations as well. That's another way of consuming the mushroom. But a water extract, like going back to like, of course, like a dehydrated cap was very much the preferred way of consuming, very easy to eat a dehydrated cap to do your activities, right? But like water extract was also very common to do, and it was given for beginners, right? So the beginners also had less ill effects when they first drank like just a cup of the water extract. So they used like 7 to 9 mushrooms to make 3 liters of water to 7 to 9 mushrooms. And they would give to the beginners just 1 cup of that extraction. And so they would watch the beginner, see how he reacted to that cup. If the person had like aggressive behavior, they cut that person out. That person wasn't allowed to drink or eat any more Amanita muscaria. If the person showed aggressive behavior, no Amanita muscaria for that person. And usually Amanita muscaria does not give in an aggressive behavior. Actually, quite the opposite. It will make you very much go inside yourself and look for higher spirits actually guide you. And anyways, so with the person, it kind of like the aggressive behavior kind of shows to people that also have psychiatric problems that they were not, that people, these kind of people are not supposed to be eating any plants of power, any like other mushroom that are psychedelic. Unfortunately, like there are some diseases that really are not supposed to be having Amanita muscaria or any kind of psychedelics. And you gotta be aware of that. Because also this affects bad people eating these mushrooms might have really bad effects as well on society. I have like an indigenous teacher who is pretty much traumatized with Amanita muscaria because a bad person used this mushroom to do bad things to good people. So yeah, you gotta be careful in all societies are
like that, right? People are like that. But Amanita Muscaria, as you guys can see, is a powerful spirit. It has powerful guides that are the mushroom itself, the mannequins. And some people come back. You know, the mannequins sometimes don't allow people to come back. If you drink alcohol, you might have a really bad reaction. Also, indigenous peoples in Siberia really avoid drinking alcoholic drinks while eating Amanita Muscaria. Also, they saw that, like, if somebody is drinking alcohol and you eat Amanita Muscaria, you see the other person drinking alcohol as a evil force, like a dark side sort of thing, you know? So they also say that. They also say that you shouldn't consume Amanita Muscaria with alcohol in any occasion, right? It's different fermenting the mushroom, guys. It's different making a beer of the mushroom. Fermentation is a very beautiful, natural fermentation is a very beautiful process. It's different than having the mushroom for sacred purpose or like having a lot of the mushroom, then drinking vodka, drinking whiskey. That will not end up well at all. And also like during the trip, when somebody is on the mushroom, they will pretty much do not disturb the person. The person is going through different worlds. It's talking to the spirits and they will not disturb that person in any occasion. So the most of this mushroom, guys, just to finish, like just in case anybody has any doubts on that, like indigenous peoples, they consumed about like the dehydrated cap, about 3 to 11 of the dehydrated caps to do the sacred activities, to go into the different worlds. And that you need to be a shaman, in my opinion. You need to have preparation to do that. For the other purposes, from half of a mushroom or like just little bites of the mushroom, like the Kodiak women do for tanning the hides. Maybe just like half of the mushroom or even like 2 mushrooms if you have to walk 30 kilometers in the snow carrying a sack of hay. So they would, to do that, they would eat like 2 dehydrated caps of the mushroom or sort of like that. So on the study that I pointed out of Maret Sar, it has more of that those details if you guys want to check it out and have any other doubts. Now I have to go because Inti is coming and I can't wait. And I'm sorry if I took too long. I tried to be as brief as possible. Yeah, it was great. Maybe we take a few minutes and see if anyone has any questions. Yeah, feel free to ask them in the Q&A. At the end of the presentation, we get the questions. Yeah, or we could do a little in between, like. If people have specific ones about Amanita, we can do them now. Does that sound okay? I think we'll talk a little bit about psilocybin before we go into Inti's talk, just because I love these mushrooms as well. This is the psilocybin. Very different from ibotenic acid and muscimol, the psilocybin, the psilocin. Oh, yeah. And these are some of the mushrooms of the psilocybin mushrooms that I've been finding here in my region in Brazil. This is a one that was growing in cow manure here. And this one is a Panellus. It's also with psilocybin and also growing on horse manure here in my region. Yeah, so Elizabeth wanted to see if you could just show the slide again where you have the books about whales. Of course. And just so everybody knows, the recording of this program will also be on our YouTube channel. And I emailed that to you, so you should have a link that's accessible. Mm-hmm. So this one, when the whales leave, is a beautiful story of the Chukchis. They're like myths. And how like a woman married a whale, like the whale became a man and married the woman, and it's just beautiful. A Dream in Polar Fog is an amazing book. It's just like the author, it tells about like the colonizer's point of view as well.
It's kind of like a talk between colonizers and indigenous peoples. Very good. It's a narrative. So it's like a story. It's very, very awesome. And the Chukchi Bible is a lot of their myths and also the story of the family of Yuri, which is really beautiful and very informative of all their culture, of all their ceremonies as well. Beautiful. Mm-hmm. Wow, that was so great. Thank you, Mariana. Yeah. So while Auntie's getting set up and getting ready to share, we can, let's see, there might be one more question, just thank yous. Yeah, I'm going to stop sharing just because Auntie will start sharing his screen soon, guys, so. Yeah. Okay, so Auntie, whenever you're ready, you can go ahead and share and then we'll introduce you. I just want to say, guys, it's so important to preserve the land of these indigenous peoples. Like the Arctic is now like a zone that needs so much protection. They also have suffered all the colonization, boarding schools from the Russian like imperialists. And also like the Soviets, of course, tried to kind of deculturalize them like as well. And then they killed a lot of shamans as well, put them in gulags. So a lot of these cultures have been Christianized as well, the Russian Christian church. And yeah, it's the same. The land has to stay in indigenous hands. That's very important. And the ecosystems needs to be preserved like urgently. For Earth to survive, really, for all of us to survive. Yeah, we saw some very explicit examples of that recently in our country here in the U.S. I'm sure everyone knows what I'm talking about, but I don't want to diverge tonight. Yeah, so Auntie, whenever you're ready, and then Mariana, you want to do an introduction? Of course. So Auntie, amazing Auntie Garcia Flores, he has so much on his hands. He has all the archive of the Mazatec people. So many testimonies, so many stories, that it's so much responsibility and so much beautiful culture that it also has to be available for the community, for the Mazatec community, for us as well, for the people that want to respect all that beautiful culture, not only what they have to offer with mushrooms. Maria Sabina has shown us so much and we own her so much, but also their beautiful culture. There's so much to be also appreciated on that. The gastronomy, the clothing is beautiful, language, weddings, and all that is also very inspiring, inspiring for me, and also makes us understand why they use mushrooms as well. So we are here because of also to help the archive, and hopefully we will, and hopefully you guys are, thank you so much for all the donations you've already done, like seriously, thank you, really thank you. So yes, without further ado, Auntie is a historian. He has deep knowledge of the traditions and culture. He's a Mazatec. He grew up in the land. He's part of the land. And I'm so honored to introduce Auntie. Auntie, it's you now. As tu, se estás pronto. Do you think he's ready? Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los asistentes quienes tuvieron la amabilidad de conectarse en esta hora y escuchar esto que voy a compartir, que para mí es muy importante compartir estos saberes de mi comunidad indígena mazateca. Quiero agradecer a Mariana por haberme
invitado a esta plática y, por supuesto, también a la Sociedad Micológica del Centro de Texas. Gracias por la paciencia. Les comentaba, yo voy a hablar de un tema que para nosotros como mazatecos, pues era anteriormente, pues muy sagrado. Y también un tema que para mí sigue siendo sagrado y anteriormente era algo muy secreto que se mantenía lo que voy a compartir, que es el tema sobre hongos y rituales sagrados. Así le titulé a esta pequeña presentación que el día de hoy voy a compartir con todos ustedes. Aquí pueden observar el temario. ¿Qué es lo que voy a abordar en este taller? Pues va a ser la nomenclatura de los hongos sagrados aquí dentro de nuestra cultura mazateca. ¿Qué importancia también tienen estos hongos sagrados en los rituales de la cultura mazateca? El tema de la cosmogonía que existe en cuanto a las enfermedades de la cultura mazateca, la nomenclatura de las enfermedades también en la cultura mazateca y la cosmogonía de la divinidad dentro de nuestra cultura mazateca. Yo creo que el tocar estos temas para mí, en especial como mazateco, pues es muy, muy profundo y muy importante porque es conectarme con esos saberes, como lo decía en un principio, esos saberes compartidos, esos saberes comunitarios. Parte de lo que voy a compartir con ustedes fue de mis propias vivencias, mías, que estuve yo viviendo, mirando en primera persona, en primera mano. Y yo creo que eso es lo más importante, también de escuchar a algunos chotachinés, que en este caso el chotachiné pues son las personas sabias o las personas de conocimiento que viven en esta Sierra Mazateca y son aquellos a los que nosotros como mazatecos recurrimos para resolver un asunto o para temas adivinatorios, prácticamente. Ahora bien, en cuanto a la nomenclatura de los hongos sagrados dentro de nuestra cultura mazateca, estoy mencionando aquí, pueden ver en la lámina de PowerPoint, en la presentación, el hongo derrumbe, que en mazateco se dice Ndishitokisho, y tienen el nombre científico que le pusieron, ¿no? Que es el Psilocybes caurulensis. Después tenemos el hongo pajarito, que es el Ndishitonitse, y le llaman científicamente Psilocybe mexicana. Tenemos los hongos anisidros, los Ndishito le raja.
que son los psilocybe cubensis. Yo como mazateco, y hay otras variedades también de hongos sagrados que ocupamos para la adivinación, que aquí ya no pude insertar en esta presentación, pero es muy importante porque aquí quisiera hacer una aclaración en cuanto a los hongos de derrumbe, el pajarito, el hongo maestro. Me atrevería a decir que son propios de esta región de aquí, de la región mazateca. Ya los hongos San Isidro, esos fueron ya a consecuencia pues del tema colonial que se vivió en esta región del Anáhuac, como se conocía, ahora lo conocemos como México, este país, pues fue por la introducción del ganado vacuno. Este hongo San Isidro, pues por lo regular crece en los potreros en donde están este ganado, pues, ¿no? Por eso en mazateco le dicen dixito le raja, que quiere decir, pues, pequeño que brota o hongo de pequeño de toro. Eso quiere decir traducido literalmente al español. Ahora, ¿qué importancia tienen los hongos sagrados en los rituales en la cultura mazateca? Pues la importancia que tienen es muy profunda, ya que nosotros los mazatecos lo hemos considerado como una carne sagrada, como un fruto sagrado que nos lo dan o viene de otro espacio, no este espacio terrenal, sino lo envían los seres, en este caso los chicones, los envían estos frutos sagrados que son estos hongos para que nos curemos desde sus dominios. Vienen de ese espacio en donde habitan ellos, que es una geografía mágica en donde están estos seres y de ahí brotan. Y siempre que truenan, que caen truenos del cielo, es cuando decimos que brotan. Y también cabe mencionar que estos hongos, así como cualquier fruto sagrado de esta tierra, tiene una temporada en la que nacen, en la que brotan de la tierra. No brotan todo el año, tienen una temporada y es de acuerdo a un periodo dentro de nuestro calendario ritual, de nuestra cultura mazateca. Muchos curanderos o chotachinés mencionan, ellos que dicen que es la sangre de Cristo, que es la saliva de Cristo, pero también hay curanderos que mencionan que es la medicina que nos envía el Chicón Nai Chaung, que es el sabio del trueno, que es quien nos envía esta medicina para curarnos. Nosotros los mazatecos, y es algo que hemos practicado y hemos utilizado pues ya de años atrás. Yo tengo memoria desde los años 80s, 90s, pero mucho antes yo escuché relatos de abuelos y de mi propio padre que pues estas prácticas ya venían realizándose de tiempo muy atrás. También quiero mencionar que estos hongos sagrados pues crecen o brotan aquí en espacios limpios, espacios puros, en el monte, en las cañadas, en las laderas. No les gusta crecer por donde pisa la gente o donde pisan o pasan animalitos o donde tiran basura. Crecen en tierra virgen, en tierra limpia, estos hongos sagrados. La cosmogonía de las enfermedades dentro de la cultura mazateca. Nosotros, aquí quiero mencionar que nosotros como mazatecos siempre hemos tenido una relación muy estrecha con
con nuestro entorno natural, nuestro contexto natural. Y cuando uno agrede o transgrede o altera ese espacio natural, es cuando puede venir alguna enfermedad hacia nuestro cuerpo, porque nosotros, como mazatecos, debemos de tener ese respeto con nuestro entorno natural. Por ejemplo, cuando se va a construir una casa, uno, al llegar al espacio donde va uno a construir, tenemos que pedir permiso. ¿A quiénes? Pues al dueño o a los dueños que están habitando ese espacio de tierra, de monte. No podemos llegar y empezar a construir. Eso traería algunas consecuencias, como cuáles: no poder terminar la construcción, la casa, o la terminas, pero vas a escuchar ruidos dentro de la casa, te van a esconder las cosas, no va a haber armonía, siempre va a haber discusiones, problemas. Lo que se tiene que hacer es pedir permiso, y para pedir permiso, pues uno recurre a la sabiduría de un chotachiné para que venga, haga el pedimento a Nanangi, que es la madre tierra, y así haya un pacto, un pagamento entre esos seres que habitan, que vamos a interrumpir ese espacio de ellos, ¿no? Que lo vamos a habitar. Si no lo hacemos, como lo mencioné hace rato, va a haber problemas. ¿Qué pasa también cuando uno corta, por ejemplo, en un monte que le pertenece, por decir, al Chicón Dano, que es otro ser extrahumano que habita o tiene una extensión de montaña, que él es el que es el dueño? Si yo corto un árbol de esa extensión de montaña que le pertenece a Chicón Dano, entonces, y no pido permiso, puede venir una enfermedad, puede venir un problema físico. Y acá quiero aclarar que muchas veces estas enfermedades, de las que yo he escuchado, he visto, he sido testigo, pues nos suceden a nosotros los mazatecos. Es muy raro que a personas occidentales lleguen a padecer estas enfermedades mágicas, me atrevería a decirles, porque vienen del mundo mágico o de esa geografía mágica mazateca. Pero también los occidentales no están exentos de no padecer estas enfermedades. Por ejemplo, si viene una persona ajena a la comunidad de otro país de visita y de alguna otra manera transgrede ese espacio mágico, puede también darle una enfermedad de las que nos dan a nosotros, y tal vez regresa a su país y va a ver a los médicos, le van a hacer un diagnóstico, le van a dar medicamento, pero los médicos no van a entender ni van a saber qué es la enfermedad que tiene realmente. Esa enfermedad no se va a curar con medicamentos de medicina o de los médicos de la ciudad, sino se tiene que tratar con la sabiduría de algún curandero, en este caso. Nosotros los mazatecos, cuando hay una enfermedad, pues es cuando la empezamos a padecer, cuando nos sentimos mal, nos duele a veces la cabeza, nos falta el apetito. Pero estas enfermedades pueden venir por distintas formas o pueden entrar al cuerpo por distintas maneras, porque hay una enfermedad que le llaman el aire que te cubre, o el aire en el espacio le llaman, que es un mal aire que anda ahí flotando
es una energía negativa que anda flotando en el espacio. Tú vas y si uno está débil, entra esa energía y uno se empieza a sentir mal, con mareos, con dolor de cabeza, empieza uno a perder a veces el apetito, se siente uno muy cansado, está bostezando uno a cada rato. Entonces tiene la enfermedad del aire que te cubre. Entonces ya la empiezas a padecer, ya no te sientes bien, ya no tienes ese ánimo de ir a trabajar, te sientes cansado, te duele la cabeza, te duele la mitad de la cabeza o la otra mitad. Entonces tú tienes que recurrir, no inmediatamente a una ceremonia ritual con los hongos. Tienes que visitar primeramente, pues a otros sabios, a otros curanderos, que ellos, mediante la lectura, puede ser de velas, de maíz, de cartas, o la lectura también del cacao o del copal, te van a diagnosticar por qué tienes esa enfermedad o cómo se puede quitar. A veces hay que ir con aquellos que succionan la enfermedad también y la materializan, te la sacan del cuerpo. Pero si en ninguna de esas o de esos rituales sagrados de velas, de copal, que vas a ver al succionador, no hay remedio para la enfermedad, entonces tienes que ya recurrir como último recurso a la ceremonia con los hongos sagrados. Y tienes que empezar a prepararte, ¿verdad? Aquí tenemos unas de las principales enfermedades que padecemos aquí nosotros los mazatecos. Porque, como les decía hace rato, hay enfermedades que son de este mundo, ¿no? Del mundo del Dios que nos trajeron los europeos mediante o a través de la evangelización aquí en este territorio que antes era el Anáhuac y ahora lo conocemos como México. Pero hay otro tipo de enfermedades que vienen de esa geografía mágica, yo le llamo así, o provienen de la misma naturaleza. Hay animalitos que te pueden enfermar también, o animalitos que te avisan de que viene una enfermedad, ya sea para ti, para un familiar. Te lo pueden avisar en la madrugada, a la 2, 3 de la mañana, tempranito, a las 5 o 6 de la mañana. Te avisan los animales también de que viene un problema, alguna enfermedad. Otro tipo de enfermedades que padecemos son los espantos o sustos. Estos son muy frecuentes. A veces se dan cuando caminamos en la montaña, damos un resbalón, pues se espanta uno o te sale un animal o algo y te asustas. Entonces eso es muy común. Por lo regular, cuando se da ese tipo de enfermedad, que es el espanto o susto, pues se tiene que comer la tierra del lugar donde se espanta uno porque tenemos la creencia que al espantarte tu espíritu queda atrapado ahí. Entonces, mediante un proceso de comer tierra, de pegarle al lugar donde te caíste o donde fuiste espantado, se pega con una vara y tiene que ser a mediodía y pronunciar tu nombre fuerte y llamarte para que tu espíritu regrese otra vez. Porque cuando no tienes ese espíritu por espanto, susto, pues estás decaído, estás como insípido, estás totalmente retraído, no te enfocas en las cosas, te ves pálido, a veces las manos se ven pálidas o te ves amarillo, ¿verdad? Está otro que es los malos aires. Es otra enfermedad que padecemos muy común aquí nosotros los mazatecos.
Esta enfermedad de los malos aires les decía que se encuentra en el espacio donde caminamos, en los caminos, veredas. Ahí puede atrapar uno en el pozo, en una cueva, en una vereda. Ahí están, en las barrancas. Si uno es débil, se pega al mal aire. Y también ya les mencionaba que pues hay que recurrir para curarnos, para curar ese mal. Otra enfermedad muy común son los antojos. Es cuando se te antoja algo y no lo pruebas o piensas en algo y dices, es que se me antojó. Entonces, se puede manifestar esta enfermedad a lo mejor con que te salgan unos granos, tal vez por la boca o dentro de la boca o en las manos. Depende qué es lo que se te antojó o se te irrita. Estás con irritación en la garganta, ¿no? Otra enfermedad es lo del ojo o mal de ojo que le llaman, que es cuando una persona tiene la mirada muy pesada, te ve, se te carga su mal de ojo. Está la otra enfermedad del espíritu. Y por último, las enfermedades de las posesiones. Son unas de las más comunes, ¿no? Aquí está una nomenclatura, pueden observar en esta página, que está el aire que cubre, lo que les mencionaba. Está otra que es animal en el espacio, antojo. Está el espíritu de noche, la enfermedad en el espacio. Es muy diferente al aire que cubre. Está el huipil redondo, el nahual. Está la enfermedad de niebla oscura en el espacio, red en el espacio, sepultado vivo y susto. Si ustedes observan acá, estos nombres o esta nomenclatura de las enfermedades dentro de la cultura mazateca, pues no son muy comunes de las que ahora escuchamos o hemos escuchado antes, ¿no? O que dicen los médicos de las ciudades que tienes gripa o tienes ansiedad o tienes depresión o algún problema, ¿no? Entonces son, si ustedes observan los nombres, son muy propios de este entorno o de esta cultura mazateca. Ahora, dentro de la cosmogonía de la divinidad en la cultura mazateca, pues hay chicones. ¿Quiénes son los chicones? Los chicones son aquellos seres extrahumanos que tienen y cuentan con una agencia política dentro del territorio mazateco. Hay distintos chicones, no nada más es uno. Está delimitado cada espacio, cada monte, por un chicón. Por ejemplo, está el principal aquí en Huautla, es el chicón Tocoso. Está otro que es, lo mencioné hace rato, chicón Dano. Está chicón Danay. Está chicón Daña, chicón Nai Chao. Hay varios chicones, pero también hay chiconas. Está la mujer chicón, es chicón Chonda Fe. Chon, que es la mujer, da agua y fe, que corre. Les decía, tienen agencia política estos chicones, porque a la mujer de agua rastrera y a los otros chicones se les tiene que ofrendar, se les tiene que pedir, pero también en el pedir hay que darles a ellos. Estos habitan en ese espacio geográfico o en esa geografía mágica que compartimos o convivimos con la geografía no mágica en donde estamos nosotros. Para nosotros los mazatecos es muy importante las ubicaciones dentro de esta geografía o de este mundo mágico mazateco. Por ejemplo, en el lado poniente está lo que es la oscuridad, los seres malignos, porque también existe. Y del lado oriente están los seres que curan, que dan,
como el chicón tocoso, o los chicones, o los chicones menores, o los la'a, que son los duendes. Están también los elementos, están las sombras, los muertos, y también los antiguos, los que se fueron, de donde viene esa sabiduría cuando uno se conecta con los hongos. Esos espíritus que se conectan con uno, y más que nada con los que van al frente de la ceremonia de los hongos, tienen que abrir ese portal, ese espacio mágico para poder trabajar y poder levantar al enfermo dentro de la ceremonia ritual con los hongos sagrados. Y ahí es donde va a pedir a un ser, a un chicón, a un elemento, a un muerto, a los antiguos, la sabiduría. Ellos son los que van a ir guiando, en este caso ya sea a la Chon Chiné, que es la mujer sabia, o en forma plural a los Chotachinés. Ahora, estos seres extrahumanos, pues les decía que viven en otros espacios que conocemos o nos permiten ver o entrar a través de la ceremonia ritual con los hongos. Empezamos a ver, pero quienes ya conocen o entran más fácilmente, pues son los Chotachinés, pueden ser los curanderos, pueden ser los hechiceros y también los brujos, porque ellos entran del lado poniente con los seres que son de oscuridad, que también ocupan para temas de curación. Bien, terminé la primera parte, vamos con la segunda. Vamos a ver en este, ahí está el temario. Lo primero es el hongo como un ser sintiente y los seres de poder y energía. El ritual de la velada de ingesta de hongos sagrados en la cultura mazateca. La importancia que tiene esta persona o esta mujer mazateca, que fue María Sabina García. 4, la formación y rito de iniciación de la gente de conocimiento aquí, sobre quiénes quieren o cómo es que se convierten o cómo adquieren el conocimiento para convertirse en chotachinés, en gentes, en personas sabias. Los chotachinés contemporáneos en la Sierra Mazateca y el conocimiento actual de los hongos sagrados, tanto en el norte como en el sur global. Acá, en el primer punto de este temario, decía que el hongo es como un ser sintiente. ¿Por qué? Por nosotros los mazatecos, para nosotros los mazatecos, todo tiene vida, todo. Todo lo que nos rodea tiene vida, siente. Un árbol siente, la tierra siente. Todo tiene vida, hasta una piedra, el agua, todo. Aquí quiero aclarar que nosotros como mazatecos, pues nos autodenominamos, algunos antropólogos nos han dicho que somos los Chota Enima, que dicen que somos las personas de la palabra pobre o gente humilde, pero yo no estoy de acuerdo con esa traducción. Yo creo que Chota Enima quiere decir las personas de la palabra del corazón, porque Chota Enima es como lo oscuro, lo profundo, lo que viene del corazón. También nos hemos autodenominado, o nos dicen, Nashi Nanda Tejao, que somos las personas que venimos del agua. Y aquí hay varios lugares dentro de la Sierra Mazateca, que se llama agua de cerro, agua de lluvia, agua de hueso, agua de sangre, y así hay infinidades de lugares que tienen el nombre de agua primeramente. Ahora bien, esto
Les digo porque el hongo para nosotros, más allá de verlo como un objeto, nosotros los mazatecos lo vemos como un sujeto, como un ser más, que tiene también agencia política, tiene su propia voz, su propia palabra, y el hongo es quien nos cura. Por eso es que nosotros como mazatecos sabemos que este ser es sagrado y no se enseña con cualquiera. Cuando los recolectores o los niños van al monte con el chotachiné para recolectarlos, no se enseñan como quiera. Hay que pedir permiso para agarrarlos, cogerlos de la madre tierra, para llevarlos, para que nos curen. Es tan sagrado este hongo que nadie lo puede ver, nadie, hasta la hora o en el momento en que se va a efectuar la ceremonia ritual. Nadie más puede verlo. Ahora, el hongo como tal es el que habla, es el que se posesiona, en este caso de la persona, se posesiona de la del curandero o de la curandera, se posesiona y es el que va hablando. Como ella ya tiene la fuerza, el curandero, pues ya puede empezar a interpretar, a ver, a meterse a ese mundo mágico, a buscar cuál es el problema que tiene, y empieza a hablar con el hongo. Entonces el hongo tiene un espíritu, les decía, es el que habla, es al hablar, pues da consejos. Y aquí sí quiero aclarar algo, que el hongo no, tampoco no es algo mágico, así para nosotros los mazatecos, que digamos que nos puede curar de todas enfermedades. Hay enfermedades que no pueden curar ellos, y son las enfermedades que son de este plano humano. Por lo general curan enfermedades que vienen de ese mundo mágico. Sí las curan. Yo he sido testigo, he visto algunas sanaciones de personas enfermas, pero también hay que aclarar que el hongo es muy sincero. Cuando no hay solución a una enfermedad es terminal, también el hongo da esa fuerza para ayudar a la persona para que se prepare para ese camino, para enfrentar la muerte en este caso. Ahora, les decía que a través de estos hongos, pues el curandero, nosotros podemos ver esos lugares sagrados, esos espacios de los chicones. Y aquí aclarar que son sagrados porque vienen de allá, del otro mundo, que los envía el chicón Nai Chaung, que es el del trueno, que cuando truenan, dicen los viejos que brotan estos hongos para curarnos, para sanarnos. Y no es que ahí si se dan cuenta hay una intersección divina para que estos hongos puedan brotar. No hay intersección humana, no hay alguien humano que los esté manipulando para que broten estos hongos sagrados, sino divinidades de la montaña, de este espacio sagrado. Les decía del chicón Nai Chaung, que es quien nos envía desde sus dominios para que nos curemos. Aquí quiero volver a recalcar que hay una temporada, un tiempo, así como las naranjas crecen en un tiempo, como las sandías, los mangos, todas las frutas, verduras tienen su temporada para crecer. Pues igual estos frutos sagrados tienen una temporada. Podrían crecer todo el año, al menos que ya sean como ahora los frutos que son alterados genéticamente, y puede haber naranjas todo el año o limones todo el año, ¿no? El hongo no, el hongo tiene su tiempo para nacer. Tiene ese tiempo para hablar, para cantar y para poder sanar a las personas. El ritual
de la velada de ingesta de hongos sagrados dentro de la cultura mazateca. ¿Cuándo inicia este ritual? Desde el momento en que la persona decide tomar los hongos porque no encontró solución en el diagnóstico de la lectura del maíz, de la vela, del copal, no se pudo curar, no se pudo tratar. Entonces es a partir de ese momento, empieza, se tiene que cuidar, no se tiene que estar contando ni al vecino ni al amigo decir, ah, ¿sabes qué? Voy a comer hongos esta noche, voy a tomar hongos. Es algo muy secreto, tiene que ser algo muy reservado, porque nosotros los mazatecos sabemos que es algo muy íntimo. Una enfermedad es algo muy íntimo, el pedir una cuestión de un consejo es algo muy íntimo, y nosotros los mazatecos hemos utilizado estos hongos sagrados para temas de adivinación. Para temas de adivinación. Es para lo que los hemos empleado desde hace tiempo. Estos hongos, por lo regular, se cortan en luna llena. Se tiene que ir en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque no hay gente. No hay mucha gente, no hay mucho ruido. Y se va en la madrugada para evitar que la gente vea o esté observando. Porque si ven a los hongos, dicen que se contaminan. Se contaminan y ya no hacen bien su trabajo los honguitos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? La persona que los va a tomar, pues tiene que tener días de abstinencia, cuidarse. Ya el curandero tiene que llevar todo lo que los objetos sagrados, la orientación de la mesa, cómo tiene que ir para que la ceremonia realmente sea funcional, sea operativa y realmente se cumpla el propósito de la persona que tiene. Nosotros los mazatecos no estamos acostumbrados a hacer como ceremonias colectivas con los hongos. Les decía que es algo como que más privado, más propio, tuyo. Es algo muy particular que se va a tratar para que realmente se resuelva el tema. Cuando se cortan los hongos, se trasladan inmediatamente al lugar o a la casa del curandero y se depositan sobre su mesa sagrada, que es la Yami Shatse. Ahí se colocan y ya hasta llegar la noche es cuando los ve el paciente, los ve el curandero, pero quien los recoge de la tierra tiene que ser un niño o una niña, porque dicen los viejos que ellos tienen esa pureza, no están tan corrompidos como nosotros los adultos, de pensamiento y de espíritu, ellos son puros, como los hongos, dice que así son los niños, son limpios. Y cuando se recogen de la tierra, el curandero les tiene que cantar, los tiene que arrullar como niños, porque al hongo le gusta que le canten. Entonces, ya se guardan días de abstinencia, antes, después, y los que se sugiere que después, que cuando tengas tu ceremonia con hongos, hay curanderos que dicen no salgas, sal hasta el siguiente día, quédate, nadie, no puedes salir, no te pueden ver, no puedes regalar cosas, tampoco, no puedes encender ni un cigarro a una persona, nada, ni regalar un dulce a nadie, y tiene uno que seguir al pie de la letra todo esto para que realmente la ceremonia sea como tal. Y algo muy importante, tener fe, depositar la fe y hablarle realmente con el corazón en la mano a estos seres sagrados, porque ellos sí ayudan. Y yo tuve una cuestión vivencial de primera mano con mi madre, de una enfermedad que tuvo, muy grave, que era que le conocen como cáncer, y yo recurrí a esto, a mi tradición, y mi madre está aquí todavía con nosotros, afortunadamente, pero hay que seguir al pie de la letra. No, el hongo no es para nosotros los mazatecos como una forma recreativa, sino es para trabajo, la ceremonia es para trabajo.
Y por lo regular, la ceremonia ritual tiene que empezar en la noche y termina en la madrugada, y es en una habitación. No es al aire libre, es en una habitación sin luz, porque decimos los mazatecos que no necesitamos la luz, porque el hongo es el que te va a dar esa visión, esa luz durante la ceremonia. No la necesitas. Entonces, este conocimiento, pues es muy profundo, lo de los hongos. Por eso, para nosotros los mazatecos, pues los respetamos mucho esta medicina, porque no había como hay ahora aquí en Huautla, que ya hay farmacias, que ya hay médicos, no había tanto así, pero estamos resistiendo a que esta tradición continúe, a que siga perdurando, pues, porque pues ahora con la intromisión de religiones nuevas, pues también están haciendo de alguna otra manera que se vayan alejando de esta tradición o de esta cultura algunos mazatecos, ¿no? Sería lamentable que perdiéramos esta tradición. Ahora bien, voy a hablar de un personaje muy importante dentro de este tema de los hongos sagrados, y más que nada me refiero a María Sabina, o María Magdalena Sabina García, que prácticamente, como todos saben la historia, pues esta gran sabia o sacerdotisa de los hongos sagrados se hizo famosa gracias a una publicación que hizo Gordon Wasson en la revista Life en el año de 1957. Es que esta sabia mazateca, pues, se hizo muy reconocida, más reconocida fuera de su comunidad, ¿verdad? Ella fue una curandera que traspasó la geografía mazateca y fue reconocida, claro, por nosotros los mazatecos, pero fue más admirada y también más reconocida por personas extranjeras. Y como lo mencionaba, esto fue a consecuencia de la publicación en la revista Life. Yo creo que hablar de María Sabina tampoco es como hablar de ella y racializar a esta mujer mazateca. Yo creo que verla también como un chotachiné, como lo fue ella, pues son seres humanos, son personas también comunes, pero con una preparación mágica que tuvieron, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante como conocer la otra parte de esta mujer mazateca, de ese encuentro o desencuentro que tuvo con Gordon Wasson. Es muy interesante saber, porque a partir de ahí, y hay que reconocer acá, que a partir de ese encuentro es que se hizo la primera cápsula de psilocibina en el laboratorio Sandox con Albert Hoffman, que le llamaron Indocibin. Y yo dije, bueno, ¿por qué le llamaron Indocibin? Y decía, es que le pusieron Indo por indios y Sibin, psilocibina de indios, como refiriéndose en honor a nosotros los indígenas mazatecos, ¿eh? Algo que a mí en lo particular, como mazateco, pues no me agrada mucho. Entonces, desde ahí empezó este tema. Tal vez Gordon Wasson, Hotman, Roger Hain, no tuvieron ese éxito, no lo tuvieron. Pero si nos remontamos a historias atrás, cuando llegó Schultz, cuando llegó Reco acá a Huautla, ellos llegaron antes que Wasson, pero nadie, ni un curandero, les mostró o les quiso enseñar cómo era el ritual de los hongos sagrados. Y aunque recorrieron varias comunidades, como el Osochitlán, como San Lucas, Río Santiago, no les enseñaron.
Gordon Wasson tal vez tuvo más, más apertura porque tuvo enlaces aquí en la región mazateca, como el señor Roberto Huenplano, o las personas del Instituto Lingüístico de Verano, como Jorge Cowan, Eunix y Victoria Pike, que vivieron por acá. Fue así como vio Gordon Wasson con María Sabina, pero comentar algo muy importante, a ella se hizo famosa, sigue siendo famosa, muy reconocida, muy venerada fuera de esta geografía mazateca y fuera de México, pero realmente con quien tuvo el primer encuentro y también le sirvió mucho a sus estudios, a Gordon Wasson, y le facilitó los hongos, fue Aurelio Carrera. Y casi no se habla de él, no se menciona de él, no se conoce de él. Y yo creo que es importante conocer la historia, ¿no? Y yo creo que de María Sabina poco se habla de ella, o poco se habla y se conoce de su vida como persona mazateca. Hay libros que han publicado, a lo mejor los que publicaron la vieron desde una perspectiva científica, como un tipo de objeto, descripción de la ceremonia, cómo estaba, etcétera, pero no entendieron como que esa profundidad o esa esencia de la ceremonia ritual de los hongos sagrados. Después vinieron otros libros de escritores mexicanos, en donde también de alguna u otra manera pues romantizaron o racializaron pues a esta mujer, María Sabina. Pero yo me atrevo a decir, y con todo respeto, porque lo escuché cuando era niño, que en su momento había o existían otros curanderos de la misma fuerza o más que María Sabina, ¿no? Y que tenían el reconocimiento de la comunidad mazateca. Ella también lo tuvo, no voy a decir que no, pero yo creo que sería importante conocer cómo fue ese acercamiento o ese encuentro con estos norteamericanos, en este caso Gordon Wasson, que también se menciona mucho a él, pero realmente por quien viene Gordon Wasson a la Sierra Mazateca fue por su esposa, la pediatra Valentina. Por ella fue, y de Valentina poco se escucha también. Entonces yo creo que es como hacer un poco como de justicia y poner a cada personaje histórico en el lugar que se merece estar. Yo creo que hablar de María Sabina es también muy extenso. Ahora la formación y rito de iniciación de la gente de conocimiento. Cuando una persona se va o se le manifiesta para ser una persona de conocimiento, puede ser a través del sueño, a través de haber superado una enfermedad muy grave, o cuando toman el hongo, ahí se lo dice, o tienes esa necesidad de que el hongo te llama a que lo comas, ¿no? Hay algunas que son por herencia, otras se revela a través de los hongos sagrados. Ahí te empiezan a dar tus mesas, que son 13 mesas. Cada mesa tiene un nombre hasta que te dan tu mesa limpia o tu mesa transparente. Algunos, cuando ya superan esas mesas, que es todo un proceso, es todo un tema, hablar de eso también, ya ahí decide, cuando llega la última, si trabaja para el poniente o para el oriente. El poniente son brujos y para el oriente son curanderos. También muy importante los puntos cardinales, donde trabajan ellos. Y también hay curanderos que son muy, muy comprometidos y saben que el ser curandero es una responsabilidad, sagrada, es un compromiso sagrado. Y tienen que dedicar eso, porque actualmente, pues también hay muchos que son, yo les llamaría, bueno, ahorita voy a mencionar eso, pero sí es importante, ahorita lo menciono,
la clasificación y niveles de gente de conocimiento, los brujos, curanderos y hechiceros. Cada uno de estos tiene características muy distintas. Ahora bien, los chotachinés, lo que les iba a decir, un verdadero chotachiné tiene un compromiso sagrado, una responsabilidad sagrada con lo que hace, porque no se puede jugar con el sentimiento o la enfermedad o los padecimientos que trae la persona, o con la fe de las personas, y no se puede jugar tampoco con los hongos sagrados. Entonces, se ha vuelto aquí en Huautla como que este tema un poco ya más comercial. Como yo me doy cuenta como mazateco que vivo aquí en la comunidad, que he vivido prácticamente toda mi vida, ¿cómo ha ido cambiando esto? ¿Cómo se ha ido de alguna manera degenerando este ritual sagrado? ¿Cómo se ha trastocado más? Y como que se ha ido transformando, pero no para bien. A veces como que se pierde el sentido realmente, se pierde la cuestión espiritual. Ahora bien, y esto nos lleva, ¿por qué? Porque ahorita el conocimiento actual de los hongos sagrados, tanto en el norte como en el sur global, ustedes bien saben que pues hay intereses por parte de organizaciones pues psicodélicas muy grandes. Ven al hongo como desde una perspectiva totalmente científica, no como nosotros los mazatecos que lo vemos con un sentido más humano. Existen varias patentes que han hecho de la psilocibina sintética, y la patente pues es el proceso que hacen en el laboratorio, ¿no? Están surgiendo cada vez más grupos y organizaciones psicodélicas. Hay un crecimiento e interés a nivel mundial sobre el uso de las plantas sagradas. Está bien, ¿no? Está bien, cada quien dice, hace su lucha desde su trinchera, cada quien desde sus perspectivas, ¿no? Pero yo creo que es importante que no se olviden también de dónde vino este conocimiento sagrado. Y también aquí mencionar que gracias a lo que Gordon Wasson documentó en el 53, en el 54, aquí en la región mazateca, pues hay un referente histórico y antropológico. Y lo que hizo Roger Heim, Albert Hochbach, son referentes históricos, antropológicos, que han servido para los actuales intereses de organizaciones psicodélicas, para la ciencia psicodélica, y que más sin embargo no han volteado a mirar a esta comunidad mazateca, o no ha habido como que ese apoyo o respaldo de algunos proyectos que hemos querido impulsar. Yo creo que ojalá y volteen y miren y tengan esa sensibilidad. No me queda más que agradecer su atención, su tiempo e interés por haberse conectado en esta plática. Muchísimas gracias. Aquí, Inti García Flores, desde Huautla de Jiménez. Gracias. Gracias, Inti. Yeah, so that's so beautiful to hear. It's the rich traditions, and here in Tejas, we do have some people that carry some of this lineage and bring this with them too. And so it's wonderful to hear it from someone of such deep history and love. So let's open things up. We have about 10 minutes left here.
And feel free to add your questions into the chat or the Q&A. And Mariana, there is one question from Stephanie. She asks, are there any specific organizations that are doing things for the indigenous people of the Serbian regions? Yeah, I've been looking for that. I couldn't find any of the specific people, like the Chukchi. I couldn't find any organization of them, like at least in the language that I can understand. Yeah, unfortunately, I don't know. But there is a Snow Raven, isn't she from Siberia? Yeah, and she's made. She was stuck in the mud with everybody at Burning Man too. Yeah. There is somebody that we can connect and also ask what organizations are there in Siberia to support as well. Something that I need to contact her as well to get to know that as well. Yeah. Yeah. And if anybody sees this recording on YouTube and know of anything, exactly. Please share. That's how we, you know, as we're all distributed everywhere, we can help each other through this. I call it the fake internet. The real ones, the mushrooms. They're the real ones. in the future, also have like a forum for Indigenous voices to come together and teach us and also teach one another. It's really important to also Indigenous cultures to get to know other Indigenous cultures and also know what they have been dealing with in their life. It's very similar things. And we are very, like everybody, right? We're all connected. And that's what the mushrooms are also there to show us. Yes. Yes. It depends. I was going to ask you too, if you don't mind putting your screen back up with the QR code. I just want to remind people that might watch this later on YouTube, or if you share this with friends, like people can still donate to the History Project to archive all of these artifacts from this region, the Mazatec region that Inti just shared with us. And yeah, so anytime people want to donate, they could do that anytime. So, and we appreciate everyone's support tonight. I know from Central Texas Mycology, we were able to raise close to 1,000, which is really great. We appreciate everybody making small donations and taking the time out. I know there's a lot of just turmoil and things going on with all of the wildfires and things happening. And so we appreciate the donations to this project. Yes. Yes. Any questions? Let's see. Okay, here we go. So Celeste asks, do the Mazateca people consider themselves chosen people for the extra human? So actually, James, I'm going to go ahead and let you ask these questions if you're good with that, so we can ask them in Spanish to. Okay. So whenever he's ready. Hola. Yo creo que contestando a la pregunta que hacen,
sobre si nosotros, el pueblo mazateco, se considera un pueblo elegido por estos seres extrahumanos, yo creo que sería un error decir que sí. Yo creo que más que elegidos, es parte de nuestra cultura, de sentir nuestra cultura, y es parte de una herencia ancestral que así se venía o se viene respetando estos lugares, ¿no? Estos espacios o lugares sagrados en donde siempre hemos tenido esa creencia y el respeto que habitan estos seres extrahumanos, que son los chicones, que son los que nos dan la sabiduría y el entendimiento para poder sanar o poder curar o tratar algún problema. Gracias. Okay, great. So Craig asks, it's been many years, but I was fascinated in my visit to Oaxaca, and it was a very special place. For Inti, am I understanding correctly that the ceremony would not be regularly performed as a palliative care ritual? I think I said that word right. That is, the mushrooms do not have that power, and yet you mentioned saying that they could be used to face death. So we'll just give it a couple minutes for James to speak that in Spanish. Bueno, aquí lo poco que hice yo de la traducción de la primer pregunta que hacen sobre si los hongos podrían usarse para enfrentar la muerte. Sí, los hongos a nosotros los mazatecos nos preparan para dar ese paso a la muerte cuando ya la enfermedad es muy grave o no tiene una solución. Entonces, también cabe mencionar que cuando alguien muere, pues es todo un ritual que tiene que hacer. Hay personas sabias que saben preparar a los muertos para ese camino. Ya después los familiares podemos comunicarnos con el familiar que ha muerto mediante los hongos sagrados en una ceremonia ritual. Ahora, en cuanto a parece que la siguiente, que es un asistente anónimo, que si Inti permite a los visitantes conocer más sobre la historia mazateca, no sé si es correcta la traducción que hice. Pues yo creo que la cultura, nuestra cultura actual, pues está manifestada o se manifiesta en varias cosas, ¿no? Pero en cosas muy profundas, por ejemplo, y están abiertas para todo el público, la celebración o la adoración que se hace en el Cerro Sagrado del Chiconindó. Es una manifestación de nuestra cultura, lo que viene apenas, que es la fiesta de los muertos, donde salen los Chasho o los Cotosho o que les llamamos aquí en lengua materna. Es otro tipo de manifestación, pero yo creo que la esencia o la manifestación más profunda de nuestra cultura mazateca son los hongos sagrados. Ahí está esa manifestación, porque si pensamos que la manifestación cultural de los mazatecos son las mayordomías que se practican o se hacen cuestiones católicas o religiosas, no. Eso fue una imposición. Nuestra esencia o nuestra tradición o nuestra cultura es mucho más profunda la raíz. La raíz es eso, son esas manifestaciones. Y la raíz, por eso
me atrevo a decir que la esencia más profunda de nuestra cultura, como mazatecos, son los hongos. Ese es en cuanto a la pregunta que está ahí de Celeste. Y la última que dice Inti, ¿puede hablar sobre los efectos indeseables, o sea, negativos, de combinar alcohol con los hongos sagrados? Trato de educar a otros sobre esto, no es nada bueno y me gustaría poder educar. Así es que cuando ya tú combinas los hongos con alcohol, ya no estás respetando a ese ser que tiene vida, que tiene un espíritu, que siente también. Y ya no lo estás haciendo como para un uso sagrado, sino para un uso recreativo. Yo creo que ya, yo siempre he dicho, cuando una planta de poder sale de su espacio sagrado geográfico, o ese espacio geográfico sagrado, ya se convierte, para mí como mazateco, diría, en una droga. Ya pierde como su propósito de ser sagrado, en este caso el hongo. Entonces eso sería, y no es bueno estar combinando alcohol con los hongos sagrados. Ya podría explicar más extenso esta respuesta en otra ocasión, con mucho gusto. No sé si hay otras preguntas. A mí se me dificulta un poco estar traduciendo. Yo no sé inglés, pero ojalá haya podido contestar esas. Gracias. So we are, Celeste asks if there are any recommended books on mushrooms and the Mazatec belief system. And she said she can read Spanish somewhat well. So Spanish only language books are good too. Sobre María Sabina, que si le entregó sus conocimientos a un sucesor, pues miren, yo voy a ser muy sincero, yo conocí a María Sabina, yo era un niño, pero todavía logré conocerla, todavía me acuerdo de su sepelio, y quien la seguía y quien sale ahí en las publicaciones y revistas que hizo Gordon Wasson y la revista Life, el 57, siempre a su lado de ella fue su hija María Apolonia. Para mí fue la única y la última heredera de la sabiduría, de la palabra, de los hongos sagrados por parte de su mamá. María Sabina fue María Apolonia. En cuanto a esa pregunta, la otra que dice las comunidades mazatecas tienen índices más bajos de problemas que no la enfrentan las mayoría de las comunidades, robo, corrupción, mezquindad, instrucciones humanas. Pues ya ha llegado todo ese tipo de problemas acá, por el tema de la globalización, ya que hay muchos problemas también de inseguridad, cosas que no había, que yo de niño me tocó vivir un huaucla muy diferente al huaucla que estoy viendo ahora. Muchas cosas se están perdiendo y es lamentable. Pero así es. Y lo que dice Rebeca, que dice la gente sabe que es extrahumanos, internacionales. No tradujo bien acá. Le pido una disculpa, Rebeca. No, repeat the... Sí, gracias. I was going to mention the JD's question for the recording. Do the Mazatec communities have lower rates of problems normally encountered by most communities? Things like theft, corruption, petty crime, unequal distribution of resources. It's a very good question. Mm-hmm.
de la, hola, hola, de la última pregunta sobre que mencionan que en la ayahuasca se cantan los ícaros para activar la energía de la medicina y que aquí, bueno, en los ensayos clínicos que han hecho en Estados Unidos con psilocibina utilizan tipos específicos de música para promover la activación de la medicina y ayudar a la ceremonia que fluya. ¿Existe alguna música, canto? Yo creo que son oraciones que hacemos los mazatecos y hay palabras muy claves, palabras que saben los sabios mazatecos. Hay una palabra mazateco que ocupan los chotachines para poder abrir ese mundo mágico, esa geografía mágica y hablar con estos seres de poder que habitan en ese espacio mágico y que son entrar al otro mundo, salir de este plano terrenal, ir allá, pero hay una palabra que es como la llave que abre en la ceremonia para poder entrar y salir. Gracias. Just in the matter of songs too, like for Manita Muscaria, it's very important. The songs, the drums, they are also a part of the rituals. And as I said, like they take Manita Muscaria sometimes to sing. And the Manita also sends, the spirit send music to the person as well. So you're gonna start singing Manita Muscaria songs like the. So it's also very interesting that, but also in all the plants of power that I know are also very related to music, and they're also ayahuasca, peyote. It's music is so important in all the ceremonies, all of them. Mm-hmm. Right, everyone. This has been a beautiful night. Thanks everyone for providing support and sharing your time with us. And we hope to see you online or at any of our upcoming in-person events. And as I mentioned, you can always donate anytime to this project. I have the URL. I put it in the recording link. And it's on our website. So please do spread the word, share this recording with your friends, and let's continue to spread the Indigenous knowledge to our friends and family. And does anyone else have anything else to say? As we say goodnight. Thank you, everyone. Gracias, Inti. Muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes también por el espacio, por el tiempo. Y estoy muy agradecido. Un saludo aquí desde Huautla, desde las montañas mazatecas. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Estoy en las montañas brasileñas. Gusto, Mariana, a ver cuándo nos visitas acá. Sí, también visitas acá. Gracias. Thank gracias. You. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Right. Thank you, Angel. Yeah, thank you. Oh, that was so good.